Què tal com estan? Avui aquesta entrevista no la fem al plató de Lara, hem vingut a casa del convidat que ha tingut l'amabilitat d'obrir-nos les seves portes. El convidat és Juan Carlos Unzué i a aquestes alçades, si jo diria que no només pels aficionats al futbol i pels seguidors del Barça o del Girona, crec que es pot afirmar que no necessita presentació. De manera que no el presentarem. Juan Carlos, què tal? Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva. Un placer. Què has fet aquest matí? Pues, eh, primero, disfrutar de, de sentir que, que despertava otra vez y que tenía la posibilidad de disfrutar del hoy. Y posteriormente lo primero que suelo hacer es contestar ya algunos mensajes que o bien se han quedado de, de, sin contestar de, de la última hora de la noche o ya los más madrugadores me han enviado. ¿no? Entonces, bueno, ponerme un poco al día, ¿no? a desayunar, eh, darme ya unos pasitos por, 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 por el piso, ¿eh? que es eh, en la calle, vamos a decir, ya no tengo la, la estabilidad, la fuerza ni la seguridad para para moverme ni solo, ni si es una distancia más allá de 50 metros, incluso con, con ayuda, y entonces necesito la silla, pero aquí en casa lo que trato es de, de activarme, ¿eh? está todo liso, eh, vamos a decir que me siento un poco más seguro teniendo las paredes cerca, y lo que hago es, eh, bueno, intentar que, que la enfermedad no se haga bueno, pues dueña de, de mi cuerpo eh, demasiado pronto, ¿no? Y, y esa actividad creo que me viene bien en relación a la enfermedad, pero sobre todo, pues para sentirme también útil, ¿no? Y capaz, ¿no? Això que cuando em decías de los mensajes que reps cada matiz? ¿Tienes amigos o familia que te escribo cada día? Pues sí, algún, alguna, algún WhatsApp tenemos, y uno de, curiosamente, de, de los primos, eh, eh, que sobre todo por parte de, de Loli, Vitor y dos de las primas son las que inician normalmente ese buenos días, ¿no?, eh, buenos días. pues eh, o, con, o con nada más que eh, un, un mensajito o con algún tipo de, de, de dibujo, ¿no?, eh, que, que ahora está muy de moda también, sí, ¿no? sí. y que y, y con mensajes, vamos a decir, muy interesantes para empezar la mañana. ¿no? Supongo que después del vídeo que corra hace unos días de la teva visita al Tajonar, al ¿no? bastidor de los Asuna, se te deben haber disparado los correos electrónicos y ah. los mensajes, ¿no? Bueno, fue curioso, ¿no?, eh, la repercusión que ha tenido algo in, imprevisto, ¿no? Eh, que, no, que es, eh, no, no, eh, no tuve ni... Vamos a decir, casi sí, 12 o 15 horas, pero de esas 12 o 15 horas eh, tenía que descansar porque había una noche de por medio. Eh, Yago Barrasate, el míster de, de Osasuna, me lo, me lo propuso allí a las 4 y media 5 de la tarde de, de un viernes y él me dijo: eh, Me gustaría que mañana a la mañana, antes del entrenamiento, sobre las 10 de la mañana, eh, te acerques a dar una charla al, al equipo. ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí tuve claro desde un primer momento, en que a pesar de que él quería que, que, diese, que esa charla diese visibilidad a la ELA, que les hablase a los jugadores en cierta manera de lo que es esta enfermedad, entendí a la noche cuando me puse a pensar qué les voy a decir, eh, que no era el momento adecuado para hablarles de, 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 de mi enfermedad. Y sin embargo, sí podía ser interesante, o por lo menos lo podían relacionar o aprovechar más, hablar de experiencias eh, de vida. Que yo he tenido a través del deporte, a través del fútbol. ¿no? El, el mensaje que me em va cada mes es: cuando tingueu un problema, parle a vuestros compañeros, sí. No tengas un poco de proyectada habilidad. Que es una cosa que tú has visto en tu carrera profesional. ¿no? Lo, lo he sentido. Y que lo he sentido y lo he sufrido también, ¿no? porque yo digo que estoy encantado de la educación que, que hemos recibido en casa. ¿no? Y si cabe, ahora sí, un poco más, porque he podido comprobar. Que lo que nuestros padres nos habían dicho la mayoría de las veces, sobre todo en, 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 hacer, en, en la fortaleza que tiene la familia ¿no? en momentos de dificultad, se está dando. ¿no? Entonces, encantado. Pero sí es verdad que eh, yo creo que en general la generación de nuestros padres han sufrido mucho. Y, y lo que a nosotros nos han transmitido en nuestra casa, además somos de seis, cinco chicos y una, y una hermana, Elena, eh, la sensación que teníamos en casa es que los hombres. No podíamos quejarnos, no podíamos mostrar debilidad. Y entonces, por una parte está bien, porque te hace fuerte, pero a veces te bloquea. Porque ¿quién hay que en toda su vida, en un momento dado, no tiene un problema veramente grave y que tenga la sensación de que está bloqueado, de que no lo puede solucionar? Uh -huh. Yo creo que prácticamente todos lo tenemos en algún momento. Entonces, claro, si no lo hacemos saber, ¿cómo nos van a ayudar? ¿A qué se dedicaban tus padres? Pues mi padre eh, empezó, tanto mi madre como mi padre empezaron trabajando para los hombres fuertes de, de, del pueblo, eh, pues eh, trabajando las tierras, vamos a decir. ¿no? ¿Qué pueblo era? Eh, el pueblo es Orcoyen, es un pueblo pequeñito en su momento pero que ahora ya tiene unos 4.000, 5.000 habitantes y que casi, casi eh, se ha unido a Pamplona. Yeah. Está a 4 o 5 kilómetros eh, del de centro de Pamplona y ahora prácticamente con los... Con los eh, Poligonios industriales, sí, sí. Con, con lo que ha crecido, se o sea, ha es unido. Bar... Eso es. Casi es un barrio. ¿no? Entonces, en aquel momento, bueno, pues mi padre. Trabajaba la tierra. Sí, sí, trabajaba la tierra. Vamos a decir, siempre ha estado muy relacionado con el campo. Pero eh, hubo un momento que mi padre se enfadó con ese con el dueño, con el, con el, con el propietario. Y eh, bueno, teniendo ya tres hijos, aún sin hacer los otros tres, los tres más pequeños, eh, decidió que, 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 que había que coger otro camino. Y fue muy valiente y muy emprendedor. Y, sí, sí. y entonces lo que decidió primero es eh, empezar a comercializar eh, eh, con eh, algunos productos que necesitaban eh, los ganaderos. Y, evidentemente los compraba a los agricultores. Él ya tenía ese, claro. esa, esa, esa experiencia eh, anteriormente del campo, conocía bien lo que era, y entonces él decidió en un momento dado pues llevar, vamos a decir, ese, ese producto que necesitaban los ganaderos desde, eh, a los desde los agricultores. Y bueno, en un momento dado decidió montar un molino eh, donde mezclaba una serie de, de, de cereales. Eh, que en aquel momento pues también tuvieron mucho, mucho éxito y esto lo que conllevó es que con la ayuda de, de mis hermanos, sobre todo de los mayores y a mí también me tocó trabajar unos, unos años a, antes ¿A de voy, ser sí. futbolista sí sí lo que hicimos o lo que hizo mi padre es crear eh, vamos a hacer una fábrica de piensos. Y llegó un momento, en el año 89, creo además el, al año de, de, de estar yo aquí en el FC Barcelona como jugador, de firmar que eh, inauguraron, vamos a decir, esa, 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 esa fábrica de piensos, pero ya piensos compuestos, vamos a decir, para todo tipo de animales. ¿no? Y ha sido una empresa que, familiar eh, en la que han trabajado y la que hemos trabajado en un momento dado todos los hermanos y que en un momento dado la han mantenido eh, cuatro de ellos sobre todo, porque mi hermano Eusebio, como sabéis, eh, sí, dedicaba pues, al ciclismo, bueno. yo me dedicaba al fútbol y tuvimos esa, esa suerte o esa fortuna. ¿A qué río que siempre tenido ¿Es del teu padre o de madre? Pues yo creo que de ambos también. Sí. O sea, yo creo que, fíjate, yo suelo contar que yo creía que en muchos aspectos eh, éramos muy un Suez. Y, y curiosamente, desde que mi padre murió en el 2008, yo creo que hemos visto a, a, a mi madre en su esencia. Eh, vamos a decir, la hemos conocido verdaderamente como era ella, porque yo creo que las, las mujeres, las madres de, de esa época, eh, además lo han hecho, y así lo cuenta siempre mi madre, el, han, 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 han acompañado siempre al marido, a, al trabajador, al que iba fuera de casa, pues a cuidar a sus hijos, a tener la casa siempre en, en las mejores condiciones y aparte de eso pues intentar equilibrar muchos momentos de, de dificultad ¿no? que, que, que había además en aquello, en aquella época. Y entonces yo creo que han respetado mucho a, a los hombres. Yo diría que en algunas cosas han respetado excesivamente incluso. Y bueno, eh, lo que hemos podido, yo creo, percibir eh, todos los hermanos es que mi madre tenía una personalidad también arrolladora, que es una persona que habla mucho y quizá esto de hablar entonces eh, nos, viene, nos viene de ahí. Sí. Y, y sobre todo yo siempre he tenido la sensación de que mi madre era como el contrapunto. O sea, ella tiene la, la capacidad, yo a veces me enfado con ella, de, de ponerte siempre... En, en lo peor. Entonces, mi padre, como era muy valiente, muy emprendedor, yo creo que le venía fantástico que mi madre, en un momento dado, me decía, Pero esto está seguro. Entonces, yo creo que le hacía reflexionar y yo creo que muchas veces, o la mayoría de ellas, le ayudaba a, a ir con más decisión a mi padre a tomar. Eh, o, o, o a tirar adelante esos proyectos que él tenía en la cabeza. ¿no? Entonces, creo que ha sido en ese sentido una pareja fantástica que se han, eh, que se han equilibrado, ¿no? y sobre todo lo ha equilibrado mi madre. ¿Te acuerdas cuando tenías 21 años y ibas ficha para el Barça? como eras? Ah, pues eh, sí, pues yo creo que era... pues Era un crío. Un no? crío, un crío. Una sensación de, de, de un chico que, que ha tenido la fortuna casi sin darse cuenta. En, en el proceso de, 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 en este caso, de, de seis años, de, de pasar de jugar en el colegio a, a firmar por el club Barcelona. ¿no? Entonces, la sensación cuando yo llegué a Barcelona es que... Uf, qué grande es esto, ¿no? Yo no había salido de Pamplona, como quien dice, ¿no? exceptuando los cuatro viajes con, con Osasuna ¿eh? para jugar partidos de liga, y, y, realmente, yo creo que el fútbol y, y ese primer fichaje por el Barcelona y, y el montón de ciudades que hemos que hemos podido eh, eh, que hemos vivido y que hemos podido conocer posteriormente tanto tanto mi mujer y yo como después eh, mis hijos eh, yo creo que lo que me ha dado la posibilidad es de, de, de tener una mente mucho más abierta de sentirme una persona mucho más capaz no en lo futbolístico exclusivamente sino en lo personal a la vida en aquella época cuando Juan eh, Carlos Unzué a fichar para el Barça eh, servidor feia informació esportiva que, amb en Joaquim Maria Pujal i per tant recordo bé quan es va incorporar a l'equip era el suplent del porter de la selecció espanyola o sigui que en certa manera ell sabia que ho tenia molt difícil per ser titular no? eh, però és clar, la, la suplència desgasta, la banqueta desgasta i en canvi, jo els puc assegurar que la imatge que retinc suè és exactament la mateixa que vostès estan veient en aquests moments, és a dir, la d'una persona que somreia, Encara que m'imagino, com es diu en castellà que la processió va per dentro. Sí, en aquells moments eh sí. Sí. Ara hi ha gent que me diu també, no? Que eh bueno, en tu situació muestres esa sonrisa, muestres un missatge optimista, però segur que tindràs tus moments malos. Pues ara les puc dir a totes aquestes persones Que, que no he tenido un día vamos a decir de bajón desde el día del diagnóstico os lo digo con toda sinceridad de la misma manera que os digo que en aquellos momentos esa sonrisa estaba ahí porque porque va en vamos a decir, va de serie pero sí sufría sí sufría y a veces no entendía incluso a Johan a Johan porque eh, me apretaba y me apretaba de una manera que yo incluso en algún momento sentía que era una falta de respeto qué te hacía pues, exigirme mucho. Y yo creo que él, quizá, porque yo mostraba esa sonrisa, quizá él sentía que yo ya estaba, ya me conformaba con estar en el Fútbol Club Barcelona, con 21 años, un, un, un contrato de ocho de años, de ocho temporadas por delante, como que ya tenía la, la vida resuelta, ¿no? Y no, en aquel momento, vamos a decir, la sonrisa estaba, vuelvo a repetir, pero sufría mucho. Y yo suelo contar que hay un detalle que a mí... Me ayudó a tomar la decisión de, de hacerle saber a los dirigentes que eh, tenía que buscar otro sitio. Que aquí hubo un momento en que yo veía que era imposible llegar a, en aquellos momentos a la altura de Andoni y eh, tenía que buscar un sitio donde tuviese más opciones de, de, de jugar y me di cuenta eh, en aquella época la, la, ahora eh, cuando contamos estas cosas nos damos cuenta de, lo, de que nos vamos haciendo pasado. mayores no en aquella época a la gente que, que ahora ve el fútbol a los chicos jóvenes sobre todo les diría que vamos a decir se televisaba un partido eh, de, de la jornada y el resto de los resúmenes los veíamos en el estudio estadio sí. entonces claro yo cuando a mí me encantaba ver el estudio estadio desde muy crío entonces claro cuando empecé a sentir que Prefería pagar la televisión y no ver el estudio de estadios es cuando yo me preocupé. Porque lo que me di cuenta es que no lo hacía porque no me veía. Entonces, claro, por una parte la gente podía pensar: estás en el Fútbol Club Barcelona con 21 22 años, lo tienes absolutamente todo, y yo no era feliz. Yo no era feliz. Y no era feliz justamente porque no jugaba. Entonces eh, traté y, y traté de, de, de convencerles de que yo necesitaba otro espacio en aquel momento, y, y bueno, me dieron la posibilidad de encontrar. ¿eh? Es verdad que, en Padezcanse Luis Cuervas, el presidente del Sevilla, ya había hecho una intentona antes de venir al Fútbol Club Barcelona, y al final apareció allí un, un canje, si os acordáis, una doble cesión: sí. entrenando y yo, que cada uno cambiamos de equipo. Y yo la verdad es que reconozco que encontré en Sevilla, eh, aparte de, 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 de mi tierra ¿no? y del de equipo de mi tierra, Osasuna, eh, me encontré como en casa. Realmente me, me he sentido muy, muy querido y sobre todo encontré eso que estaba buscando, esa, esa continuidad que además es la que bajo mi punto de vista te hace mejorar. Sí, sí, eso sí, eso sí. De ella yo del sonreír y insistí en eso. perquè amb algun metge especialista en la que he parlat em diu escolta, el cas de l'Unzué no és normal. La majoria de malalts s'enfonsen, s'enfaden, diu, alguna vegada han arribat gairebé a agredir el metge que els ha donat el diagnòstic i ho porten molt malament. No sé si ets conscient que, sí. que la teva reacció... No, això no és, no és l'habitual, Y dónde os que, no sé, que esta fuerza que deus tenir, no? O que ¿no? Pues sí, soy consciente de ello, pues sobre todo porque los doctores me lo han hecho saber también, ¿no? Incluso en alguna entrevista, pues tanto el doctor Rojas como, como la doctora Povedano, ¿no? Que son la, las dos personas que, que dieron eh, el diagnóstico y la segunda opinión, ¿no? Entonces, eh, soy consciente de ello y, evidentemente, lo entiendo y, como no pues de otra manera, lo respeto. Porque en el fondo cuando te pones a analizar o a reflexionar dices, pues quizá es lo más normal, ¿no? Pero yo no sabría deciros que, por qué razón eh, yo no he tenido ese, ese mal momento, no he tenido esos pensamientos, vamos a decir, negativos, ni incluso el día del diagnóstico, ¿no? Yo siempre cuento que eh, yo he hecho lo mismo el día antes del diagnóstico que el, que el día posterior. Y es seguir siendo eh, tal como era, ¿no? Y sí es verdad que posiblemente eh, mi forma de ser viene muy condicionada por el tipo de vida que yo he llevado. Y entonces eh, yo a la gente muchas veces el, damos la sensación, los, los deportistas profesionales, los futbolistas en este caso, que lo nuestro es idílico, ¿no? Y que, bueno, pues eso has convertido tu hobby sí, en tu sí. profesión, todo Bien. es fantástico, ganas Famoso, dinero, Brasil. todo, ¿no? Eh, y, y yo les, 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 les creo que muchas veces... por no mostrar esa debilidad, la gente nos tiene idealizados, porque al final somos personas y yo creo que además tenemos algo que, eh, que lo dificulta en un momento dado, pero que si somos capaces de superarlo eh, nos vale mucho para el resto de nuestra vida y es que el deporte nos da la posibilidad de crecer, pero de crecer siendo muy jóvenes. Yeah. No, i a més a més t'entrenen la competitivitat. Jo no sé si tens la impressió que estàs competint contra la malaltia. No, no tengo esa sensación. No tengo esa sensación porque uf, si me pongo a pensar en que compito con la ELA a día de hoy, mientras no se demuestre lo contrario, me siento perdedor entonces no 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 pienso no, pero no en, día en que día, es ¿no? un rival ¿no? no en que es un rival eh, no como en la época que, que, que tú te sentías fuerte y, y te podías enfrentar a un rival que era muy fuerte pero tú también te sentías que estabas en tu en tu máxima sí, sí, sí. Eh, eh, bueno pues capacidad no eh, ahora es una pelea muy desigual muy desigual eh, que vuelvo a repetir hasta ahora nadie ha podido ganar no entonces más que pelear con ella, yo lo que, lo que trato es de convivir con ella, de convivir con ella de la mejor manera y, y conviviendo con ella yo creo que tengo la posibilidad pues, de, de, de jugar estas cartas que tengo que no son buenas, pero de la mejor forma posible. ¿no? Una vegada el Pep Guardiola em va dir que una de les coses que trobava a faltar quan era jugador és que els entrenadors els hi diguessin mira, en el partit demà et trobaràs amb aquest, amb aquesta circumstància, amb aquest jugador i tal. Diu, perquè sorties al camp i passaven coses i deies, ostres, això no ho, no ho havien explicat. I que ell s'ha esforçat molt a que el jugador, diguéssim, no tingui sorpreses. Eh, jo crec que justament ara saps què és el que et pot anar passant i això també et deu ajudar. Doncs pues sí, sí, sí. Sobretot m'ajuda a, eh, a centrar-me en l'aquí i l'ara, en disfrutar d'avui, com te deia a l'inici de l'entrevista, no? porque si en algún momento dado me viene el pensamiento de pensar en un futuro, ese futuro es negro, es muy complicado. Entonces, de, casi de forma automática, es como que de, me devuelve a esta silla ¿eh? claro. y a disfrutar y para tan, claro, para de esta entrevista. ¿Cómo estás? Bueno, ya lo ves. Sí. Ah, <laughs> así no, es, no, así no, es. No, eh? Pero bueno, también es verdad que a mí me gusta. O sea, muchas veces ¿no? que, que la gente me pregunta cómo estás, aunque sea evidente ¿no? y, 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 y en el fondo lo sepan, yo lo veo siempre desde el punto de vista de que se están ocupando un poco de ti y que te están mostrando con, esa, con ocuparte de ti eh, cariño y respeto. ¿no? Encara que fiquin la pota, aunque metan la pota. No, sí. Ho dic perquè l'altre dia vaig trobar, eh, bueno, vaig, vaig trobar, no, vaig anar a buscar eh, coses que no has de dir un malalt d'ELA. Vaig trobar, diu, el meu oncle també va tenir ELA i va durar quatre anys. Un altre, ets un heroi, Una otra. Te un, uh, un artículo sobre que han descubierto una cosa que cura la no ELA. De todo eso, no salía de un mal. Yeah. ¿Es verdad? Pues sí, un poco sí. Sí, 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 es, sí es cierto. ¿Y eh? partan qué es al que me es ¿Un sencillo cómo estás? Pues eh, sí, en el fondo yo creo que. Claro, yo entiendo también que la gente en el fondo pueda meter en un momento la pata, porque desgraciadamente como me ocurría a mí antes de ser diagnosticado eh, no sabemos lo que es la enfer esta enfermedad no, es que es muy rara ¿eh? entonces es una enfermedad así muy curiosa ocho la... personas de 100.000 habitantes sí, sí 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 en este país estamos unos 4000 es cierto que, que no somos lo, los mismos siempre ¿eh? porque como sabéis esta es una enfermedad que tiene una esperanza de vida media entre 3 y 5 años que cada día perdemos a tres compañeros y se nos unen tres eh, nuevos ¿no? entonces eh, nadie está, vamos a decir, libre de, eh, en un momento dado, ser diagnosticado. Entonces, yo creo que entre todos, y ese es mi objetivo, eh, tenemos que informar a la gente de lo que es. Y eso lo podemos hacer a través vuestra. Y en eso os tengo que estar muy agradecidos a, en general a todos los medios, porque eh, ya no es que solamente me estáis dando a mí una posibilidad de explicar lo que, lo que es la ELA, sino que también hay espacio para que lo expliquen doctores, para los, que lo expliquen otros pacientes, para que en el fondo sea algo que no es invisible, que sea algo conocido y que la gente en un momento dado esté concienciada con, con, eh, con lo que es la enfermedad. ¿no? Y de esta manera, pues es posible, como hay tantas necesidades, que nos echen una mano también. ¿Para qué, para qué me os voy a engañar? Esa es, esa es la, la realidad. Segur, segur, perquè, a més a més, tu en el teu cas, tu tens un entorn familiar estable. Sí. M'imagino que tens una posició econòmica desfogada. No tothom encara ELA amb la mateixa tranquil·litat que tu. No, pues eh, se habla de un 94-95% de afectados de la ELA que tienen problemas para poder mantener la enfermedad. Es que esta es Mantener, una decir, Un, sí, un, un sí. fisio, un psicólogo, claro, un... Cuidadores. Eh, eh, es que hay muchos gastos. Hay muchos gastos y muy pocas ayudas. Y, y entonces ahí viene el, el, uno de los grandes problemas. ¿no? Y yo creo que el, el motivo por el cual yo sigo fuerte. Y es eh, hacerle saber a la gente que no podemos permitir en el 2021, en un país como España, que... Eh, muera o se deje ir una persona porque siente que es un peso eh, inaccesible o excesivamente fuerte económicamente para su familia. Entonces, sobre todo cuando tenemos problemas, vamos a decir, eh, a la hora de respirar, nosotros tenemos la posibilidad de estabilizar la, la enfermedad a través de una traqueostomía. Pero claro, cuando te haces una traqueostomía, tú necesitas unos cuidadores. Y claro, no son acompañantes o no deberían ser acompañantes, deberían ser profesionales claro. sanitarios. Y entonces nosotros no tenemos ni la Seguridad Social se hace cargo de esos cuidadores, ni esos cuidadores están preparados para tratar a un, a un paciente de ELA. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos compañeros en ese momento se dejan ir por esa razón. Entonces, esto es lo que yo creo que no debemos permitir. Y si ocurren a una otra enfermedad como la ELA, igual, o sea, eh? no 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 es que pida es no, exclusivamente ya, ya, ya para los enfermos de la es una enfermedad muy especial y que tiene estas connotaciones y y estos moments tan complicados, pero si esto ocurre en alguna otra enfermedad, creo que tampoco lo deberíamos de permitir, ¿no? Ah, porque es una triple contrarietat, la malaltia en ella mateixa, el cost econòmic que significa y suposo que també et deu posar la por que això carregui molt sobre la teva família. Sí, 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 és es que Claro, hablas de 4.000 eh, afectados, o sea, habla de que somos 4.000 afectados, pero no somos 4.000 afectados. Si ponemos mínimo una media de familia, 3, 4, 5 personas, estamos hablando de 20, 25.000 personas afectadas directamente, porque vale, sí, la enfermedad la tengo yo, pero el sufrimiento y sobre todo la dependencia que genera esta enfermedad hace que mi familia o nuestras familias eh, tengan que estar pendientes de nosotros absolutamente en todo momento. Entonces, eso tiene un coste muy grande. Y muchas veces el, el, el primer problema que se encuentra una familia es que el que tiene la suerte de tener una pareja, esa pareja, normalmente suele ser su primer cuidador. Y evidentemente ese primer cuidador tiene que dejar de trabajar. Claro, un ingreso menos. Si encima después no te ayudan con los cuidadores... Claro, qué, qué, qué problema eh, eh, enorme se encuentra en la mayoría de las familias. Estamos hablando de que no pasan problemas eh, eh, con esta enfermedad para su mantenimiento, vamos a decir, familias con recursos bajos. No, no, no. Pasan problemas familias con recursos medios. Porque es Entonces, muy caro. Claro, porque es muy cara. Es una enfermedad muy clasista, es la realidad. Y a mí me fastidia muchísimo sentirme un privilegiado, porque tengo una situación que por lo que he ido ahorrando, por el, por el tipo de vida que he tenido, me hace, vamos a decir, tener la tranquilidad que al nivel econó económico no me va a condicionar, pero la realidad es que a ese 94-95% de mis compañeros sí lo hace, y eso los políticos lo tienen que saber, y eso más que saber lo que yo creo que ya lo saben, tienen que actuar para que esto no, 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 no siga eh, eh, pasando en, en, en todas esas familias. ¿no? ¿Está referido antes a los malas de la como compañeros? Sí, es que lo siento así. De hecho hay unos cuantos eh, con los que estoy más activo y más cercano y que algunos de ellos los he conocido personalmente que, que me llaman mister. Entonces sí, sí es, es como seguir actuando como pues, pues eh, eh, sobre todo eh, haciendo un trabajo de, de equipo, ¿no? eh, Que es lo que he hecho toda mi vida a través del, del fútbol, ¿no? como organizando un equipo. Vamos, el, el equipo ya estaba organizado. No, no ya, pero es más, sí, sí, no, los jugadores ya están fichados. Sí, sí, pero, sí, sí. Pero tú estás ahí como diciendo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Tú ¿Por qué no vienes aquí? Bueno, eh, vamos a decir que hay personas con mucha más experiencia que también están haciendo ese papel ya desde hace tiempo. O sea, no es que yo haya venido aquí de salvador de, lo, de los pacientes de la pero yo sí que, bueno, a mí me hace gracia lo de, lo de Mister, ¿no? Y, y me gusta mucho tener esta sensación y si cabe ahora más por el motivo que, 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 que lo hago, que es uh, el, poder ayudar, ¿no? el poder ayudar. Siempre ayudas, porque al final eh, cuando estás en un equipo también, yo he tratado muchas veces de sumar, independientemente de cuál, sea, de cuál fuera mi rol. Eh, ahora trato también de eso, su, de sumar y sobre todo de, de aprender y curiosamente yo me siento muy inspirado por algunos de mis compañeros de enfermedad sí sí porque llevan más tiempo con, con, con esta enfermedad porque están en una fase ya de mucha dificultad y, por ejemplo, hay un chico de aquí que es con el que más relación tengo, que se llama Jordi Sabate, aquí en el vecino de Barcelona, eh, con el cual he estado cinco o seis veces en su casa, a pesar de, de, del confinamiento. Esto hemos podido eh, estar juntos y pasar unas cuantas horas. Él está ya en una fase donde tiene hecha la traqueostomía, donde se comunica a través de sus iris y una pantalla. Y, y es un tipo, no te puedes imaginar, esa sonrisa que yo tengo. Yo cuando he estado en su casa no, la he, no se ha despegado de su cara. Entonces, cuando salgo de esas reuniones eh, con Jordi, eh, salgo reforzado. Salgo reforzado porque digo, si él ha sido capaz o él está siendo capaz de mantener esa sonrisa en esta fase de la enfermedad, yo voy a ser capaz. Y lo siento así. Entonces, a día de hoy me, me, me inspira ¿no? y sobre todo junto con... Fundación Luzón, Fundación Miquel Valls, que nos ayudan a, aquí en, en, en Cataluña a todos los afectados. Eh, lo que yo trato también es de informarme de cuál es la situación real, no la mía, sino la del de, conjunto, en, la, de, la del equipo, vamos a decir, de pacientes de la ELA, para que yo, como sé que voy a tener un altavoz quizá un poquito mayor, un poquito más grande que otros afectados, ese mensaje que yo envíe. No sea el mensaje que enviaba los primeros meses, que era un mensaje más personal, porque todo el mundo estaba ocupado o quería saber cómo estaba yo. Ahora ya no, ya no me interesa trasladar cómo estoy yo. A mí ahora me interesa trasladar cómo está el colectivo. Y eso lo consigo a través de recabar información de otros compañeros y de fundaciones que llevan mucho más tiempo en este, en, 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 en este rol y, y, y en este gremio, vamos a decir por llamarlo de alguna manera. ¿no? ¿Las hombres y las donas reaccionan de manera similar, Pues eh, esta ya es una enfermedad que no es, eh, vamos a decir, en porcentaje eh, de iguales, porque estamos hablando, hablan o, habla, o o me han informado que más o menos es un 63 hombres, 37 mujeres pero he conocido eh, y conozco alguna, algunas mujeres tan fuertes o más que los hombres. O sea, en ese sentido yo creo que eh, quizá hay, hay también algo que, que, que yo he podido percibir, ¿no? y es que quizá uh, las personas que, que reciben este diagnóstico ya con una edad no sé, se habla de, de que es una enfermedad que, que afecta sobre todo a, a pacientes de, o a personas entre 55 hacia adelante. Entonces, he podido percibir que cuando te diagnostican esta enfermedad en esas edades, sobre todo por encima de los 60 años, es como quizá mmm, es más sencillo que en un momento dado esa persona pueda sentir eh, ya está bien, no voy a ser capaz. Yeah y entonces eh, yo les animaría a, 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 les trato de, de con el mensaje que envío también de, de animarlos si puedo en un momento dado ¿no? y, y, y he tenido algunos algunos contactos con algunas personas eh, mayores eh, que yo evidentemente y a través del fútbol a través del Barça a través de ser culés hemos contactado y hemos pasado ratos muy muy interesantes ¿no? pero he podido percibir y, y es de entender que eh, a ese tipo de personas les cuesta más superar, vamos a decir, el diagnóstico, superar las, las dificultades que te genera la enfermedad. Y curiosamente, la gente joven, que en porcentaje es menor, eh, esa, curiosamente a, a la mayoría de ellos o a muchos de ellos los conozco, están muy activos, tanto en redes sociales como en los chats de, de, de afectados, y lo que percibo en ellos es sobre todo ganas de seguir viviendo. De, de, de seguir siendo uh, útiles, ¿no? de tener este sentimiento que, que una persona joven aún tiene. ¿no? Y yo muchas veces digo, yo llevo como llevo la enfermedad, eh, teniendo la situación que tengo, un poco mirando atrás y no, bueno, teniendo una sensación de una vida plena, teniendo unos hijos con, con ya 30 años, 28 y 25, o sea, independizados. Cuando veo a compañeros jóvenes, y después, además, algunos de ellos con, con hijos pequeños y tal, digo, ostras, yo no sé si sería capaz de tener esa fuerza que tengo eh, en mis circunstancias si estuviese en la de ellos. Pero justamente creo que ellos lo ven de otra manera. Y, y lo que veo sobre todo con los hijos, los que tienen hijos, es que esa es su fuerza, esa es su motivación. O sea, yo lo veo como una suerte el, haber, el tenerlos de 30 años mayores, pero en el fondo ellos dicen, los tengo pequeños, yo no me puedo entregar. Y son su fuerza, son su motivación para seguir adelante, ¿no? Y eso es muy bonito también, sí. Sobre de ser altaveu, Altabeu, em Amdeyan también algunos especialistas que no es el ni ELA a Pamplona, que a Barcelona, que en un puplet. Es decir, que ya una desigualdad territorial que también afecta a los malos, ¿no? Sin ninguna duda. Y ya no solamente territorial, sino... Eh, por autonomías este país para unas cosas es fantástico pero para otras creo que no, no tenemos la, la no sé la, la, las mejores circunstancias para, para ser de iguales para que nos sintamos todos vamos a decir eh, eh, iguales ¿no? entonces eh, claro que hay, es muy diferente que uno pues eso, tenga una, esta enfermedad en un pueblo alejado de la, de la capital, donde puede tener eh, esos hospitales, eh, que esos hospitales en unas, en unas comunidades no tengan esas un, unidades, le llaman multidisciplinares, que lo que hacen es eh, vamos a decir, juntar todos los eh, profesionales necesarios para un eh, enfermo de eh, aprovechar el día de la visita de ese enfermo para uno tras otro ir visitando y, y, y dando lo que, lo, que ese, lo que ese enfermo necesita. ¿no? Desgraciadamente, estas unidades multidisciplinares aún no están en todas las autonomías. ¿no? Entonces, son, son muchas cosas por, por mejorar y, y, y por hacer. ¿no? Y, evidentemente, yo creo que tenemos que intentar entre todos que eh, esas igualdades o esas desigualdades. Eh, desaparezcan. ¿no? Tú vas a Bellvitge, ¿no? Sí, bueno, el, el seguimiento yo lo hago desde, bueno, la primera vez que fui a los neurólogos fue allí en el 2015, el diagnóstico me lo dio el doctor Rojas en el hospital de San Pau, bueno. eh, con su equipo. El seguimiento yo lo sigo haciendo con, con el hospital en San de San Pau. En, en, el, en el hospital de Belviche yo encontré a Mónica Podano, que fue la doctora que me dio uh, la segunda opinión, y que desde el primer momento hicimos muy buena relación porque ella percibió rápidamente eh, cuáles eran mis intenciones y, y ella es un terremoto, es un terremoto, es activa, es, es, es de estas personas que no se queda... En, en su ciudad, en su, en su autonomía, sino que quiere expandirse. Ha estudiado fuera, eh, sabe lo que es esta enfermedad también en otros países, en Estados Unidos sobre todo, y quiere, quiere aprovecharse de todo el conocimiento y de todas la, la, las plataformas eh, que hay también en Europa. ¿no? Entonces, eh, yo creo que está haciendo un trabajo fantástico y, y creo que estamos un poco más cerca ¿no? de, de, de poder encontrar eh, algo que, no digo que cure, pero sí por lo menos que relantice la, la progresión de la enfermedad. ¿no? Ella me, muchas veces me dice, que, y el doctor Rojas de la misma manera, que, que cada vez se está investigando más, que esas investigaciones cada vez van teniendo un poquito más de, de sentido o están más en el camino adecuado. pero yo aún sinceramente no lo veo cercano, ¿no? Porque al final estamos hablando de una enfermedad que tiene casi 150 millones de historia, oh, perdón, 150 años de historia, ¿no? Entonces, eh no se ha avanzado demasiado, ¿no? Ahora ja. que me deies que el doctor Rojas y el primer día, aquel día ni tan sols vas pensar, porque yo no. Y no ho has pensat mai? No. <laughs> Me lo han preguntado oye, teus, muchas veces. Companys, tus sí, compañeros sí que... Sí, sí, claro. hay muchos, sí sí, 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 sí. Una cosa que le toca, seis o ocho personas de 11.000, de, perdón, de 100.000, es como una butería al revés, digues, ¿no? Nunca me había preguntado por qué me tocó ser futbolista profesional. Y por qué un día me echó el Fútbol Club Barcelona. Y por qué un día tuve la posibilidad de, de vivir un sextete o dos tripletes. Nunca me lo había preguntado, y son momentos y, y, y situaciones también que podías haberlo hecho. ¿Y por qué me ha tocado? No, en aquel momento pues, sientes que lo has hecho pues, porque tenías unas capacidades, porque te lo has trabajado también, nadie te regala nada. Y en este sentido, cuando te dicen que tienes la ELA, vale, dices, no has hecho nada, por lo menos que se sepa a día de hoy, para, para ser diagnosticado esta enfermedad, pero sobre todo yo lo que pienso es que eso no lo puedo controlar. El diagnóstico de la yo, yo no lo puedo cambiar. Entonces, ¿para qué voy a hacerme esas preguntas? Pero es que ni me ha venido ese punto de decir, o sea, ¿por qué yo? No, no, no sé, ya digo, no sé si es mi forma de ser, si es el tipo de vida que he llevado, pero la realidad es esta. Y si fuese otra manera, os lo contaría ¿eh? y os lo diría con, con sinceridad. ¿Qué fa un mal al de la Pues mira, eh, en estos momentos, por, refiero, eh? por desgracia, eh, no hay un tratamiento ni caro ni barato. Entonces, lo único que nos recomiendan eh, y que no nos garantizan al 100% de los pacientes que, que pueda ocurrir es tomar un, un medicamento que ya está oficializado, creo que hace unos cuantos años, que se llama Ribuzol, que en teoría lo que hace es ralentizar unos meses, te hablan de dos, tres, cuatro meses, la progresión de la enfermedad o tu esperanza de vida. ¿no? Eh, eso es lo único que hay. ¿no? a día de hoy ese, ese es el, el, bueno, uno de los grandes problemas, ¿no? claro, que, que esta es una enfermedad incurable. Val, per tant, bàsicament, seria fisios, psicòlegs... Sí, sí, hay, hay, bueno, de todo, logopedas, eh, ah, sí, sí, bueno, en el momento que tú tienes problema también para, para hablar, eh, vamos a decir que dentro de, esos, de, esos, de esas unidades multidisciplinares hay unos cuantos profesionales, ¿no? Eh, y a veces, mmm, bueno, más de los, que, de los que pueda parecer, ¿no? A primera vista, ¿no? Y como dices, bueno, pues está desde el neurólogo, que es, vamos a decir, la, el, el profesional central, el que, el que te, te, te ha llevado hasta, hasta ahí, pero después al lado suyo necesita o requiere de, de unos cuantos profesionales y otro de los problemas y no, y no sale más que problemas por ejemplo es que en esas unidades multidisciplinares lo que es lo que está relacionado con los psicólogos con la psicología no está tampoco vamos a decir eh, eh, administrado o, es, o dentro de lo que la seguridad social eh, no, paga eh, no. entonces eh, claro yo digo en mi caso no he necesitado pero entiendo perfectamente que lo primero que necesite un, un diagnosticado con ella sea un psicólogo. Y muchas veces, por lo que voy percibiendo, ya no es solamente lo que puede necesitar un afectado, sino que a veces los que necesitan más ese, ese, ese apoyo son los, los, los familiares, la, la, la gente más cercana a ti, ¿no? que se ve muy afectada ¿no? y muchas veces no sabe cómo, cómo, cómo ayudarte. ¿no? ¿Has trovato algún consuelo en la religión? Pues mira, nosotros eh, venimos de una educación eh, muy religiosa, eh, de, de muy practicantes. Mi madre vive eh, con casi 95 años, el próximo 9 de noviembre los cumple. Eh, Vamos a decir que nos han educado en, esa, en ser practicantes, en, en, en tener fe en Dios. Y, y yo le he dicho a ella, muchas veces lo, se lo he dicho claramente, ¿no? eh, yo con el paso de los años he perdido esa fe, vamos a decir, en, lo, en que pueda haber otra cosa. Eh, me encantaría, y se lo digo también a mi madre, ¿no? la, la primera, me encantaría tener la fe que ella tiene. Porque eso yo creo y percibo que a ella le da una tranquilidad enorme. O sea, ella ya siente que va a disfrutar de, de, lo, de lo que le queda de vida, pero desde hace unos cuantos años ella tiene una tranquilidad eh, que, que, que yo creo que ayuda mucho. Entonces ya me gustaría. Y, y ella una vez me ha, me ha hecho saber eh, en qué hemos fallado. Le digo en nada. Vosotros no habéis fallado en nada. Vosotros nos habéis dado una educación fantástica. De hecho, algunos de mis hermanos, eh, por no decir todos, siguen siendo practicantes y siguen creyendo en Dios. Y siguen creyendo en que hay algo más después. ¿no? Eh, yo le digo, vosotros tenéis, vamos a decir, una responsabilidad o tenemos una responsabilidad con nuestros hijos durante unos años, pero hay un momento que los hijos tienen que hacer su vida y tienen que tomar sus decisiones. Y yo he tomado esta decisión. Sé que posiblemente no es la que más te gusta, pero es la que he tomado. La siento así y, y realmente no tengo, vamos a decir, esa esperanza. Eh, pero sí creo en otras cosas. ¿En y, cosas y creo en el ser humano. O sea, yo creo que, que, que hay, siempre lo digo, hay, hay muchísima más gente en este mundo buena que mala. Es cierto que los malos hacen mucho ruido y además muchas veces les damos un altavoz eh, excesivo bajo mi punto de vista. Una gran brichette. Pero yo creo que, que hay mucha gente buena y lo estoy percibiendo en, en, en este año y pico, si cabe, para corroborar un poco más esa idea que yo ya tenía. Eh, en cuanto uno está informado, se conciencia de algo, es conocedor de algo, eh, te quieren echar una mano. Y es más, yo creo que en el fondo la esencia del ser humano eh, parte o yo creo que se siente uno bien cuando echa una mano, cuando ayuda, cuando da. Y yo solo he contado en, en algún momento eh, una anécdota que me pasó en... En la época que yo estaba diagnóstico, pero que aún salía con la bicicleta, con una bicicleta eléctrica, y iba era justo antes del, del confinamiento, pero ya empezaba la gente pues, a salir a pasear aquí por el Conserola. Y, y me acuerdo que iba por un camino y pasé a dos chicas de 14, 15 años, iban jugando con el teléfono, con lo típico, ¿no? de esas edades, de tal, hablando y tal. Yo pasé, evidentemente, normal, nadie. Y, y 100 metros más adelante, como unos 100 metros más adelante, eh, se me encasquilló la, la cadena y me caí os podéis imaginar yo lo, lo vi ¿eh? la carrera que se pegaron esas dos chicas hasta llegar a donde yo estaba y lo primero asustada es que me dijo, te podemos ayudar te podemos ayudar y le digo sí sí me vais a tener que ayudar porque no voy a ser capaz de levantarme del suelo así entonces cogieron me vinieron me echaron una mano entonces al final fue como percibir y decir: Fíjate, siempre hablamos de los jóvenes, ¿no? esas edades, ¿no? adolescentes y tal, que todos hemos pasado, ¿eh? o la mayoría hemos pasado, y parece que estás en otro mundo, ¿no? eh, irreal y fuera de, 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 de lo del, del día a día. Y vinieron y, corriendo. No, y vinieron corriendo. Y les salió de forma natural echarme una mano. Entonces yo por eso sigo pensando, y lo voy a seguir pensando, ¿eh? pase lo que pase. Y, y tengo muchas frustraciones ¿eh? con muchas personas ¿eh? y sobre todo con los políticos, pero tengo también mucha uh, uh, no sé cómo, cómo decirlo uh, satisfacción de haberme encontrado tanta gente cercana y otros muchos no tan cercanos que nos quieren esa una mano frustraciones con los políticos, por eso que decías porque no, no nos, nos ocupan de problemas como el teu. sí, sí, sí es, 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 la sensación que tengo es que seguimos siendo invisibles. Entonces se va hablando de lo que es la, la enfermedad y yo creo que esto va a ser lo que, lo que nos dé la posibilidad, posiblemente, de que algo cambie, pero veo que ellos aún no, 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 no sienten que, que, que somos importantes. No sé si por el número, no sé si, cuál es la razón exactamente, ellos la, la deberían de, de, de explicar, ¿no? Porque en, en, esta, en esta enfermedad creo que hay un problema de base eh, que debería de cambiar. Y es que eh, a nosotros, cuando nos diagnostican, nos derivan automáticamente, como pasamos la enfermedad en el domicilio, a servicios sociales. Claro. Y servicios Sociales, primero, que tiene un montón de situaciones para, para solucionar, yo creo que no tiene ni la capacidad ni incluso el presupuesto. No tiene el presupuesto de sanidad, seguro. Y estamos hablando de un presupuesto que, que no vamos a romper la caja fuerte ¿eh? de, no, ya, de ya, ya. los presupuestos, porque no, al final... Para ti es mucho, pero globalmente claro, tampoco ni a barcar, Claro. Entonces, no, pues... el primer problema que nos encontramos es que nosotros somos enfermos y necesitamos de cuidados sanitarios. Incluso digo yo, con otras enfermedades eh, neurodegenerativas, como un Alzheimer, vamos a decir que en un momento dado tú tienes un Alzheimer, tú eh, te, con que te acompañe una persona, ya estás tranquilo, ya, ya, ya todos estamos bien, ¿no? Pero en el caso de la ELA, y sobre todo en fases más adelantadas, y sobre todo cuando te hacen una P, cuando te hacen ya esa traqueostomía, tú necesitas cuidadores, no acompañantes cuidadores profesionales que sepan realmente cómo manejar una traqueostomía, porque en un momento dado tú estás pendiente de un, de, de un respirador. Entonces necesitas a alguien que en un momento dado no se ponga nervioso, que conozca exactamente cuáles son las necesidades que tiene esa persona. Y eso no lo tenemos. Y no se hace cargo la seguridad social. Entonces yo creo que el, el primer cambio que debería ir posiblemente debería ser este. Es que a nosotros se haga cargo la sanidad. Esa sanidad pública, que además yo el primero... Eh, estamos orgullosos de la que tenemos en nuestro país. Y cuando te hablan otras personas y amigos que viven en otros países, aún te das de cuenta de lo que, de, tenemos. De lo que tenemos. Pero claro, nosotros no, nosotros a la sanidad pública le salimos prácticamente gratis, porque el único coste que tenemos es esas dos operaciones que nos tienen que hacer en un momento dado. El resto lo pasamos en nuestra casa. Nosotros no ocupamos una, una cama de hospital. Per quan arribi aquest moment, ah, una de les coses que ha passat en els últims mesos és que Espanya aprova la llei de l'eutanàsia. Ja has pensat o encara no estàs en això? Sí, 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 he pensado, porque además es, es, es yo creo que es un derecho y mi opinión es que es un derecho eh, que, que está bien que tengamos para el momento, de momentos puntuales, en, en qué circunstancias, que uno tenga ese derecho a esa muerte digna, ¿no? Pero es que justamente nosotros lo que eh, estamos pidiendo es que antes de decidir tener esa muerte digna, no tengamos que decidir, sea una obligación y sea nuestro derecho tener una vida digna. Y claro, muchas veces yo creo que hay compañeros y afectados de esta enfermedad que cuando lo primero que escuchas es que sale la eutanasia, es como que te están casi animando, a, con las circunstancias que estamos hablando y los problemas que tiene esta enfermedad, a dar ese paso. Y dejarte ir. Entonces sí, está muy bien la eutanasia, pero para circunstancias eh, eh, puntuales y sobre todo que, 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 que no esté influenciado, como decíamos antes, porque tú sientas que eres un problema económico. Pero tú no es no presencarada una decisión. No, 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 no. A día de hoy siento que, que, que no la voy a utilizar, pero saber que está ahí, yo no sé exactamente. sé por cómo están otros compañeros, eh, eh, por lo que voy a pasar. Espero que tarde mucho, pero, pero por lo que voy a pasar. Pero yo no sé exactamente cómo voy a estar y qué voy a sentir en ese momento. Entonces, yo creo que tener ese derecho me parece que es eh, algo que nos puede dar tranquilidad a todos. Y, evidentemente, esto, esta es mi, mi opinión. Una vida digna. esa em que es la mejor manera en que podemos acabar esta entrevista. Pues sí. Juan Carlos, no sé, eh, creo que interpreto... el sentit de les persones que ens estan veient, si et dic moltes gràcies, que ens tens a la teva disposició, que sempre que necessitis un altaveu, que ja sé que en tens molts, però el de l'Ara, amb la seva modèstia o no, està a la teva disposició. Moltes gràcies pel teu somriure i per la lliçó que ens dones. De pues nada, gracias a vosotros eh, por darme esta posibilidad de transmitir al final a, a mucha gente y no todos escucharán seguramente las mismas entrevistas pues eh, lo que es esta, esta enfermedad y cuáles son mis, mis opiniones. I a vostès també moltes gràcies per haver-nos eh, seguit. Si ens volen fer arribar els seus comentaris seran benvinguts. Fins una pròxima ocasió.